Hola, bienvenidos a mi canal, Recetas con Angélica. Gracias por estar aquí y acompáñame a preparar unos tacos de lengua. Aquí ya tengo las lenguas previamente lavadas. Las pondré a cocer en mi olla de presión eléctrica. Le pondré un poco de agua. Le pondré una hoja de laurel, sal, un diente de ajo, un pedazo de cebolla. Las dejaré cocer por unos 40 minutos. Prepararé una salsa verde y una salsa roja aquí. Ya tengo cociendo unos chiles serranos y cebolla, y en otro dos tomates y chiles de árbol. A la salsa verde le voy a poner un diente de ajo, sal, comino, orégano. Listo. Para la roja también le voy a poner un diente de ajo, sal, orégano, comino, pimienta, un pedazo de cebolla. Listo, las dejaré enfriar. Picaré unos rábanos. Picaré cilantro y cebolla. En un sartén con aceite pondré unas cebollitas y unos chiles serranos. Ya están. A los chiles les pondré un poquito de salsa soy. Ahora prepararé un guacamole. Le pondré comino, sal, pimienta, limón. La pondré en el refrigerador mientras guiso la carne. Aquí están las lenguas cocidas. Retiraré la piel. La picaré en pedacitos. En el sartén, donde doré las cebollitas y los chiles, doraré la carne. Ya está. Llegó la hora de comer tacos. Prepararé mis tacos con todo, uno con salsa verde y otro con salsa roja. ¿Qué tal saben mis tacos? ¿A poco no se te antojan? Están deliciosos. Muchas gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte, si aún no lo has hecho, regalarme un me gusta, compartir este video, que tengas un excelente día, bendiciones.